Hey, Donnie. Hello, Hello, hi. how are you, my Hello. dears? How are you? Good to have you here. How are you today? How was your Tuesday? Hello. ¿Cómo estuvo su martes? I'm fine. Okay, great, Very nice. good. Okay, so happy to have you here. So we are going to start the class today. We have a lot of work to do. Tenemos bastante Okay. trabajo que hacer, but I want to say hello to Carlos, Oscar, Dani, Ilse, César. Hey, only you? And what else? Hello. Hello, who else? ¿Quién más está conmigo que no lo escucho? We Okay. hear the most important for the No, all of you are so important for me. Pero veo bien, classmate. pero veo bien poquitos. Bueno, vamos a esperar que los demás se vayan conectando poquito a poco. Y se está viendo el partido. De verdad, hay partido. Está bueno. Ah, está bueno. Ah, vaya, ahí les doy permiso Bueno, nos vemos. que por un ojo lo miren, ¿verdad? No, no permiso de la clave, por un ojo. Ok, Ronnie, hello Ronnie, hello César. Hello, hello, how are you? Fine, Hello. thank you, my dear. Hello, Danny. Hello. Hello, hello. Okay, great. It's good to have you here, my friends. Qué bueno tenerlos aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior y vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿verdad? Estuvimos viendo ayer un poquito cómo hacer respuestas cortas, ¿verdad? Utilizando do, You ¿verdad? do that. Yes, yes, yes I do or no I don't, yes it does or no it doesn't. Ahora vamos a comenzar un nuevo tema, ¿verdad? Voy a compartirle ya mi pantalla, que es el famoso there is y there are, ¿verdad? Que es, a ver, entonces, pero es importante hacer una aclaración acá, que este a ver es, ¿cómo les explico? A ver, quiero hacerlo más fácil. En inglés, el verbo to have es el verbo tener o haber. Sin embargo, tenemos estas dos palabras que las utilizamos con there is y there are. Las utilizamos con el verbo to be. Y básicamente significa hay en singular y hay en plural, ¿verdad? Significa que hay algo. Entonces, cuando yo digo there is, digo que hay una sola cosa, un solo objeto, es singular. Cuando yo digo there are, me refiero a que hay más de una cosa, hay varias cosas, es plural, ¿verdad? Entonces, en la plataforma ustedes tienen ahí un video que dice there is a bed, there's a bed, porque también se puede contractar. En la plataforma aparece no como there is, sino que lo han contractado, ¿verdad? En el video y dice there's a bed in the bedroom. Hay una cama en el dormitorio. There's no sofa in the bedroom. No hay un sofá en el dormitorio. Or there isn't. Esa es otra forma de poder decir que no hay. There isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Y aquí les hacen la aclaración que there's es la contracción de there is. Y cuando vamos a hablar de más de una cosa, es decir, el plural, decimos there are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. There are no chairs in the living room. No hay sillas en la sala. There aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en la sala. Entonces, quiero que después, ¿verdad? Ustedes con tiempo vayan a la plataforma y vean ese video porque de eso va a tratar la clase de este día. Entonces yo les traigo un material adicional, ¿verdad? Para que podamos trabajar y después vamos a regresar a la plataforma para ayudarles un poquito con los ejercicios. Ok, vamos a compartir ahora mi presentación. Solo que estoy viendo que vamos a ver cómo lo. ¿Ustedes logran ver la pantalla completa? Sí. Sí. PowerPoint. ¿Sí? Vale, ok. Yes. Ahora sí, ok. Dice there is y there are en inglés.
Y ahí les explican. Ambas expresiones significan hay en español. La diferencia es que there is se usa con complemento singular, lo que les decía, una cosa, una persona, un lugar. Sorry, vamos a intentar esto. Luego dice, there is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. There isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. There is, y cuando vamos a hacer pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer una pregunta? En este caso movemos el verbo to be, ya conjugado, que en este caso es is, y decimos, is there a chair in the kitchen? ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a preguntar, movemos el verbo to be hacia la parte inicial. Cuando utilizamos there are, ¿verdad? Para los plurales, en oraciones afirmativas decimos, there are three chairs in the kitchen. Si se fijan, es plural porque estamos hablando de más de un objeto. Negativo, there aren't three chairs in the kitchen. No hay tres sillas en la cocina. Y si vamos a preguntar, decimos, are there three chairs in the kitchen? Hay tres sillas en la cocina y le damos el intonation, le damos la entonación, ¿verdad? Para poder preguntar si hay tres sillas. Entonces, ahorita quiero que repitamos y después, como ya aprendimos el vocabulario de los muebles de la casa, ¿verdad? Ya lo estuvimos repasando eso. Entonces, cada uno me va a decir lo que hay en su casa. Vamos a hacer una ronda, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, there is a desk in my bedroom. Hay un escritorio en mi habitación, ¿verdad? Donde estoy aquí sentadita trabajando con ustedes. Por poner un ejemplo. Ok, let's repeat. Vamos a repetir. There is a chair in the kitchen. There is a chair in the kitchen. There isn't a chair in the kitchen. Is there a chair in the kitchen? Okay, now the plural. There are three chairs in the kitchen. There are three chairs in the kitchen. Negative. There aren't three chairs in the kitchen. There aren't three chairs in the kitchen. Now the question. Are there three chairs in the kitchen? Are there three chairs in the kitchen? Ok, bien. Ahora quiero que voluntariamente comencemos a hacer oraciones afirmativas utilizando el plural o el singular. Ustedes ya tenían los dibujitos, ya tenían la foto, la imagen del vocabulario de los muebles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí la tienen o no la tienen? Veamos, si no yo se las mando. Mándemela porque no tengo. No la tienen. Vaya. ¿En alguien invente? Está en el grupo. Yo la... A ver, quizás las han eliminado. ¿Quién no la tiene? Vamos a ver. La voy a traer nuevamente a mi pantalla, solo que me van a esperar un momentito. ¿Así? Oh, wow. Ustedes escojan, ¿verdad? Ustedes escojan de qué mueble van a hablar o de qué elementos que hay en su casita. Can I invent it, teacher? You can invent, of course you can invent. Lo siento, no voy a saber mejor. La compañía que se encarga de investigar. There is a television in the bathroom. There is a television in the bedroom. Okay, great. Who wants to continue? ¿Quién más quiere continuar? Me. Me. Oh, who said me? ¿Quién dijo me primero? Ronnie. Ok, Ronnie. Ok, Ronnie and then Oscar. Me, Marvin. Ok, Marvin. Ok. There is a mirror in the bedroom. There is a mirror in the bedroom. Ok, very good. Okay. There is next.
lamp in the bedroom. There is a lamp in the bedroom. Okay. Me, Marvin. Okay. There is a table. There is a table in the kitchen. There is a table in the kitchen. Very good. ¿Qué más? Okay. Go ahead. César. Okay, Cesarito, adelante. There are two windows in my house. There are two windows in my house. Okay, great. What, who else? ¿Quién más? There is a sofa in the bedroom. There is a sofa in the bedroom. Okay. Ya no les comparto porque ya empezaron, ya arrancaron. Okay, ¿quién más? ¿Quién más? Adelante, ¿quién más de voluntario? Sandra. Sandrita, adelante. Go ahead. There is a bed in my bedroom. There is a bed in my bedroom. Okay, ¿quién más? A tiny bed. Okay, Martín. Oh, who is talking? There are three bedrooms in my house. There are three bedrooms in my house. Very good. Okay, there isn't a PlayStation 4 in the bedroom. There is or there isn't? Isn't. Okay, there is. Okay, but someday it will be. Pero un día va a ser. Okay, next volunteer. Dani. Ajá, ¿quién más? ¿Quién there is Dani. Okay, Dani. There is a PlayStation in my bedroom. Okay, there is a PlayStation in my bedroom. Okay, Oscar. Marvin, Marvin. Marvin, okay, después está Oscar con la manito levantada. Okay, Marvin y después okay. Oscar. There is a tennis table in my work. Okay, great. Oscar Ramos. Okay, there is a pet in my house. There is a pet in my house. Great. Another volunteer? ¿Quién más? Connie. There is a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Okay, great. ¿Quién más? Me, Marvin. Okay, Marvin. There isn't a lamp in the kitchen. There isn't a lamp in the kitchen. Great. No he escuchado a las chicas. No sé si ya participó Rina, Celina. There is a fridge in the kitchen. There is a fridge in the kitchen. Okay, Celina. ¿Quién participó? ¿Era Rina o era Celina? Perdón. Selena. Selena, okay, Rina. There is a computer in the third. Okay, there is a computer. Okay, Jacqueline, no sé si ya escucha Jacqueline. No, pero acabo de entrar. Okay, Yaquita, si quiere escucha un ejemplo más y ahí sigue usted. Ronnie, ¿ya participó Ronnie? But I can. Ya participó, ¿verdad? Okay, don't worry. ¿Alguien estaba hablando de las chicas? There are three children in my family. Okay, there are three children. Great. Martín, continúe. Okay, there is a DVD in my living room. There is a DVD? Player. In my living room. Ah, okay, in my living room. Great. Carmencita? There is a computer in my bedroom. Okay, there's a computer in my bedroom. Great, great. ¿Quién más? ¿Quién más se me queda? There are two garages in my house. There are two garages in my house. Okay, Gaby, no he escuchado a Gaby. There is a bookcase in my living room. There is a bookcase in my living room. Thank you, Moisesito. Gaby, are you there, Gaby? Yes, teacher. Okay, there is a TV in the living room. Okay, there is a TV in the living room. Okay, ¿quién más está pendiente, chicos? Que ya perdí la cuenta. Rosarito Argueta. Rosario.
No sé si está por ahí. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Ilse? Ya. Ya participó, ¿verdad? Yes, yes. ¿Quién me falta, chicos? ¿Jorge Alberto? There are five chairs in the dining room. Okay, great, Jorge Alberto, thank you. Ruth? There is a microwave oven in my kitchen. Okay, great. I have one. Okay. There aren't any money in my pocket. Oh, pero ahí sería... they aren't. There isn't money. Vaya, fíjese que ese ejemplo que usted nos ha puesto está muy bueno porque siempre les pongo yo algo. Okay. Sí. Muy bien, les explico. O yo puedo decir there is not money in my pocket, no hay dinero en mi bolsillo. O puedo decir, there's any, pero no puedo decir not junto con any, porque sería una doble negación. Ahí lo van a ver ustedes en el video que vean en la plataforma. Entonces, para decir no hay ningún dinero en mi bolsa, yo digo, there's any money. Es que yo quise decir, no tengo nada. Ay, mi hijo. Ya le vamos a hacer una transferencia de dólar cada uno. Ahí nos dice a dónde se lo vamos. Prestamos. Ah, en la cooperativa ahí. Yo también necesito. Vaya, pues. Ahí nos mandan a todo el grupo el número de cuenta. There is not. Me mandan money. El número de la cooperativa. Ok. Por ahí dicen, enviala. There's not money available. No hay dinero disponible. There's not money. There's not money. Ok. Pero ya va a haber primero Dios, chicos. Ya poquito falta. Ok, ¿quién se me quedó? Siento que se me ha quedado alguien. Marvin, Alfredo. Marvin. No, hola. Marvin, escuché que participó. Pero voy a repetir, voy a participar nuevamente. No, está bien, Marvin. Alfredo. No. Vale, dele. De acuerdo. They aren't to watching matching in the house. Okay, washing. Washing machines. Washing machine, porque si me dice watching con la T es como ver, ¿sí? Okay, washing. Sí, y se dice washer también, washer. Washer okay. Machine. Yes, okay. Entonces, si ya casi todos participamos, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿verdad? Donde ahí les tengo ya organizadito affirmative, negative and questions. Porque en la siguiente ronda de ejercicios vamos a preguntarle al compañero si hay X o Y, Z cosa en su casa. Ahorita ustedes ya me dijeron lo que there is o there aren't o there are, ¿verdad? Lo que hay o no hay. Entonces, si ven acá, en el affirmative tenemos... La estructura, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es la estructura de there is o there are, ¿verdad? En oraciones afirmativas. Por ejemplo, la fórmula es la palabra there, luego el is, ¿verdad? Que el is ya sabemos que lo utilizamos para he, para she y para it. Más un nombre singular o un sustantivo, ¿verdad? Y el ejemplo es... There is a book on the desk. Hay un libro sobre el escritorio. Cuando hacemos una oración afirmativa en plural, ¿verdad? Igual utilizamos la palabra there, pero el verbo to be para los plural nouns y decimos are plus the plural noun, ¿verdad? There are books on the desk. Hay libros, plural, ¿verdad? Varios libros sobre el escritorio. Pero cuando tenemos con cosas que no se pueden contar, que esto va a ser otra clase de otro día, pero se lo voy a resumir de la siguiente manera. En inglés tenemos lo que llamamos uncountable nouns.
Y los uncountable nouns son aquellas cosas que se tienen que medir en una unidad de medida. Les voy a poner mute, chicos, porque estoy oyendo un noticiero por ahí al fondo. Ok, y quiero que esto les quede bien clarito. Entonces, un nombre, un countable noun, son aquellas cosas que no las podemos medir si no las trasladamos a una unidad de medida. Por ejemplo, milk, ¿verdad? Para poder medir milk, tenemos que pasarlo a una unidad de medida que es un bottle, una botella de leche. O puede ser, aquí usamos también la medida litro de leche, ¿verdad? Y así, lo tenemos que poner en una unidad de medida para poder saber cuánta leche exactamente yo tengo, ¿verdad? Entonces, en inglés, para contar estas cosas utilizamos how much, la expresión how much. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero es vinculante. Los countable nouns, los que sí se pueden contar, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, people, personas, ¿verdad? Chairs, sillas, tables, mesas, cosas que son más concretas y que yo las puedo contar de uno a uno, ¿verdad? Caso diferente es la sal, ¿verdad? El azúcar, salt and sugar, o rice, o el arroz, ¿verdad? Que yo no lo puedo contar granito a granito, o la arena, porque son miles de granitos, ¿verdad? Entonces lo tenemos que trasladar a una unidad de medida, que en este caso es pounds, libras. Entonces, habiendo eso hecho esta aclaración de uncountable nouns, ¿verdad? ¿Qué significa un uncountable noun? Ahí tenemos, there is some milk in the fridge, ¿verdad? Hay leche en el refrigerador, ¿verdad? No sabemos cuánto exactamente, si es un litro, una botella, ¿verdad? Pero hay leche. Entonces, for the negative, we say there isn't. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos la partícula not y puede ser contractada, ¿verdad? Y dice there isn't más el nombre singular. There isn't a pen on the table. No hay una pluma sobre el escritorio o sobre la mesa. There aren't más un nombre plural. There aren't any pens here. No hay plumas aquí. There isn't, otra vez, el uncountable noun, there isn't any juice. Estamos hablando de jugo. Just in the fridge. Y como ya les había explicado antes, decimos, cuando vamos a hacer preguntas, movemos el verb to be al inicio de la oración y decimos, is there a cat on the chair? Y si es plural, decimos, are there cats on the sofa? Y aquí tenemos, ahí tenemos una interferencia. No sé dónde es. Voy a poner mute a todos. Ahí estamos, para que nos podamos escuchar. Muy bien, entonces, ahí tenemos, ¿verdad? How many plus the plural noun. Cuando estamos usando esas expresiones que yo les decía para preguntar cuántos, ¿verdad? How many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? How many days are there in February? ¿Cuántos días hay en el mes de febrero? Y cuando usamos contracciones decimos there's para la forma completa de there is, there's not para la forma completa there is not, there isn't para la forma completa there is not, there aren't para la forma completa there are not, ¿ok? Entonces, quiero que practiquemos un poquito para que después pasemos a la siguiente parte, que es cuando ya vamos a observar una lámina y vamos a decir si hay o no hay algo y luego vamos a hacer un ejercicio de preguntarnos, ¿verdad? Utilizando the question form, la forma de pregunta. Teacher, okay. ¿Sí? Una consulta. Dígame. ¿Cuál es lo más apropiado para hablar? ¿Los verbos contractados o no? ¿Cuál es lo que más se usa? Vaya, fíjense que si vamos a hablar en el lenguaje formal, lo más correcto es que usted utilice la forma completa. Okay. Cuando usted va a redactar un correo o cuando usted va a redactar una carta,
De hecho, tengo una interferencia por ahí. De hecho, se recomienda que no utilice contracciones, ¿verdad? En las reglas para escribir en inglés de manera formal, no se usan contracciones, se usa la full form, la forma completa. Okay. Ahora, sí es importante y sí enseñamos la contracted form, porque si usted va a Norteamérica o si usted escucha películas o escucha música, se va a dar cuenta que ellos sí usan bastante las contracciones. Entonces, por eso es que nosotros debemos siempre enseñarlas, porque es parte del día a día de ellos, ¿verdad? Es la forma como normalmente se comunican, ¿verdad? Entonces, digamos que en el lenguaje hablado sí es válido que usted use contractions, pero que en el escrito y si es correos formales, no, ¿verdad? O en una conversación de trabajo formal, no se usa. De preferencia, no. Si usted está hablando con su jefe, pues lo más correcto es que use las expresiones completas, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente. Uh-huh. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, comencemos entonces con el lado derecho. Quiero ver, para mí es el izquierdo, para mí es el derecho, donde están las oraciones ya elaboradas. Ok, let's repeat. There is a book on the desk. There is a book on the desk. Hoy sí, quitémonos el mute. Muy bien, thank you. Quitémonos el mute, Sandukta. Ok, ahí estamos. There are books on the desk. There are books on the desk. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. There isn't a pen on the table. There isn't any juice in the fridge. Ok, repitamos la siguiente. There isn't any juice in the fridge. There isn't any juice in the fridge. Ok. Veamos cómo hacemos la pregunta. La afirmativa es, there is a cat on the chair. There is a cat on the chair. Pero si yo la hago pregunta, digo, is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? Y ahí hago el intonation, ¿verdad? Porque es una pregunta. Ok, la siguiente, affirmative. There are cats on the sofa. There are cats on the sofa. Now the question. Are there cats on the sofa? Ok, ahora vamos a repetir las contractions. There is not. There are not. Okay, very good. Now we are going to observe. Vamos a observar esta lámina, ¿verdad? And then you are going to complete with there is or there are. And we have a space, a t-shirt on the bed, two books on the floor, a scarf on the floor, four pictures on the wall, many books on the shelves, a book on the bed, a laptop on the floor, some paper on the floor. Entonces, ahí ven ustedes una habitación un poquito desordenada, pero si logran ver las cosas. Entonces quiero que mentalmente ustedes agarren una de esas oraciones y luego me la digan, ¿verdad? Y la vamos a completar con there is o there are. Luego viene la sección de preguntas, ¿verdad? And it says answer the question using yes there is, yes there are, o no there isn't, no there aren't. Y ahí tenemos de nuevo, ¿verdad? Are there any eggs in the fridge? Y ahí tenemos un refrigerador open, abierto. Y dice, are there any onions on the fridge? Is there any lettuce in the fridge? Is there any milk in the fridge? Are there bananas in the fridge? Is there a cake in the fridge?
Are there any lemons in the fridge? Is there any pizza in the fridge? Okay. Entonces, esas dos partes las vamos a trabajar y me gustaría que observen la lámina, ¿verdad? Quiero ver si la puedo poner un poquito más grande. ¿La logran ver así, un poquito más grande? Yes. Okay, very good. Now, please observe, and I will give you 1 minute, and then I will need volunteers to say one of those. O sea, usted puede escoger del número uno o del número dos. ¿Verdad? Me, Marvin. Okay, Marvin, start. Juan. Okay. There is a teacher on the bed. T-shirt. Teacher. There is a teacher on the bed. Okay, solo repitamos la palabra. T. T. T-shirt. T-shirt. Yes, porque si T-shirt. Si me lo hace, yes, porque si el chair me lo hace muy fuerte, es como que diga teacher, como que diga yo. Okay, t-shirt. Es un t-shirt. 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 Ajá, yes. Okay, thank you. Next. Siguiente voluntario. Luis Selina. Okay, quien va participando se va poniendo el mute. Y solo el que va levantando su manita o va participando, abre mi mute. Vamos a escuchar. Okay, thank you. Okay, Selina. Okay, Selina. There are 2 books on the floor. Okay, great, Selina. Next. My. Okay, who says me? ¿Quién dijo yo? César. Okay, César. Okay, go ahead. There is a laptop on the floor. Okay, there is a laptop on the floor. Great. Next volunteer. Laptop. Siguiente. Me. Okay, Carmencita. A book on the bed. Okay, thank you, Carmen. Okay, next volunteer. Siguiente voluntario. Moisés. Sí. Okay, Moisés and then Ilse. Thank you. Okay, thank you. There are 4 pictures in the wall. Okay, on the wall. On the wall. Sobre la pared, yes. Okay, thank you. Ilse? There are some papers on the floor. Okay, some papers on the floor. Okay. Next volunteer, siguiente voluntario. Me, Ronnie. Ronnie, okay, Ronnie. Go ahead. There are many books on the shelves. Okay, great, thank you. And next volunteer, siguiente voluntario. Tengo 2 participantes con la manita arriba. Quiero ver quiénes son. A ver, está Jacqueline. Okay, Jacqueline. There is a book on the bed. Okay, thank you, Jackie. Let me see who's the next volunteer. Martín. Martín, okay, adelante, Martín. Okay. There is a laptop on the floor. Okay, thank you, Martin. Great. Next volunteer. Siguiente voluntario. Sandrita, Sandra. Hola, Sandra. Okay. Marvin, ¿ya participó, Marvin? Lo oigo bien lejos. Yes. ¿Quién estaba hablando? Era Sandrita. Sí. Sandrita lo puede. No, es que se lo oía bien lejos, así como de. Así bien lejos. Es que la señal me está fallando. Vaya, ahorita estamos en buena señal. Repita, Sandrita. Diga lo que nos iba a decir. There is book on the bed. Okay, there is a book on the bed. Great, thank me you. Me, Marvin. Okay, Marvin, go ahead. Adelante. Two. Okay. Are there any eggs in the fridge? Mm-hmm. No, they aren't. Okay. Okay. Next volunteer, siguiente voluntario. Thank you, Marvin. Jorge. Okay, Jorge, go ahead. There is a pillow on the bed. There is a pillow, yes. Pillow on the bed. Yes, thank you. Okay, next.
Por ahí tengo a Jacqueline Rogel, pero no sé si era la anterior participación. Ya participé, Miss. Ah, ok, de acuerdo. Vamos a bajar la manita. Ok, ¿quién? Giovanni, no he escuchado a Giovanni. Sí, aquí. Ah, ok, adelante. Is there any milk in the bridge? Uh-huh. No, they aren't. ¿Cuál está haciendo? Milk. Ah, ok. Uh-huh. Is there any milk in the fridge? ¿Y su respuesta fue? No, they aren't. Pero como no, there isn't. Ah, porque no, comienza sí, con sí. Is there any isn't. Milk? Yes, there isn't. Ok, sí. Thank you, Iván. Ok. ¿Quién más se me ha quedado? Oscar Ramos. Ok. Uh-huh. Go ahead, Oscar. Is there any pizza in the fridge? In the fridge. In the fridge. Uh-huh. No, there isn't. Ok, thank you, Oscar. César ya participó, ¿verdad? Hola, César. Daniel Ayala. Hola, César, ya participó. No, ¿verdad? Sí, ya participé, sí. Ok, César, de acuerdo. Carlos Lozano. Ok, Carlos. Hi. Ok, adelante. Are there any lemon in the fridge? Ajá, so what's the answer? There are. Sería, yes, there are, or no, there aren't. Yes, they are. Yes, there are. Yes, there are. Yes, ok. Ruth, adelante, Ruth. Are there bananas in the fridge? Mm-hmm. Yes, so, they are. Okay, great. Thank you, Ruth. Jorge, ¿ya participó, Jorge? Yes. Okay, thank you. Martín, yes, right? Yes. Okay, Carlos Morales. Hello. Did you participate? ¿Ya participó? No. Okay, go ahead, adelante. Is there any pizza in the fridge? Okay, so what's the answer? ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes. There is. Ajá, okay. ¿Quién más? Thank you. Carlos Cruz ya participó. Yes. Okay, Dani. Hello. Hello, Dani. Did you participate? Yeah. There are some papers on the floor. Okay, esa es una affirmative sentence. Esa es una oración afirmativa, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. I think that all of you participate. Si se me queda alguien, me dicen, chicos, porfa, pero entendería ya que ya todos participamos. Okay, yes. Now, in the third round, en la tercera ronda de estos ejercicios, lo que quiero es que trabajen en pareja, ¿sí? Entonces, tomando los ejemplos de cómo hacer las preguntas y de cómo proveer respuestas, quiero que le pregunten si hay X, Y, Z cosa en su casa o en su trabajo a su compañero. Y el compañero tiene que responder, yes, there is, o no, there are, ¿verdad? O lo puede hacer de manera contractada. No, there isn't. No, there aren't. Y, ¿hola? Y la persona que responde, luego pregunta sí, a otro. Virtual. ¿Ok? Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Creo mi que Marvin. No. Okay, mi Marvin. Ok, start Marvin. Comencemos. Yes. Dani Ayala. Ok, para Dani Ayala es la pregunta. Venga. Deje de hablar a Dani. a Giovanni, pero digo a Dani, sí, Dani. Dani. Adela. Is there a cake in the freeze in the world? Into work? In your work. In your work. Mm-hmm.
Yes, there is. Okay. Okay, yes, there is. Okay, now you ask. Ahora usted pregunta. Okay, para Giovanni. Okay, para Giovanni, for Giovanni. Uh-huh. Rosa. Is there a fan in your house? No, there isn't. Okay. Okay. Thank you. Now you ask. Ahora usted pregunta. Este, César Martínez. Okay, César Martínez. That question is for you. César, is there a sofa in your house? Sofa in your house? Yes, there is. Okay, now you ask the following question. Jacqueline. Okay. Yes. Is there any pizza in the fridge? No. There isn't. Okay, great. Now you ask, Jacqueline. Ahora usted pregunta. A Ruth. Okay, Ruth, that question is for you. Are there any eggs in the fridge? Fridge. Okay. Yes, there are. Okay, thank you. Now you ask. Ahora usted pregunta. Rosario. Okay, that question is for Rosario. Is there any lettuce in the fridge in your house? Rosario? Are you there, my dear? Parece que no escucha. Trasladémosle la pregunta a Ronnie. Okay, Ronnie. Could you repeat, please? Is there any lettuce in the fridge in your house? What? I can hear you. Lemon. Wait a moment. No, lechuga. Lettuce. Okay. The fridge. No. There isn't. There isn't. Okay. Now, Ronnie, you ask. Ahora usted pregunta, Ronnie. Selena. He was watching you, Selena. Me again. Yeah. Okay. I am ready. Is there a pool in your house? Is there a pool, in your house? What a pool for swimming, like this. A pool. Piscina. Piscina. For swimming, para nadar. No, no, there is. Nah, there is. Todo la pila. Selena, you say, I have a small replica. Un guacal. Guacal. Okay. Okay, Selena, who are you going to ask? ¿A quién le va a preguntar? A Martín. Martín, ¿ya participó Martín en esta ronda, in this round? No, aún no. Okay, Martín, go ahead, adelante. Okay. Martín, is there a cake in the fridge? Fridge. Is there a cake in the fridge? No, there isn't. Okay. Now, Martín, you ask. Ahora usted pregunta, Martín. Okay, quiero ver a quién. Levanten manito quienes no han participado, a ver. Lozano. Ok. Oscar Ramos ha levantado su mano. Preguntémosle a Oscar. Oscar Ramos. Uh-huh. Carmen. Ok. Is there a car in your garage?
car. Yes, there is. Yes, there is. Okay, now you, Oscar, ask to Carlos Morales. Pregúntale a Carlos Morales. Okay, Carlos Morales. Is there a cake in the fridge? Fridge. Fridge. What? Is there a cake in the fridge? In the fridge. Fridge. Carlitos? No. No, there isn't. Okay. So, Carlos, now, can you please ask, levantemos la manita, ¿quiénes estamos pendientes in this round? ¿Quién no ha participado? Ok, vamos a ver. George. Está Moisés. Preguntémosle a Moisés, Carlos. Moisés, ok. Dani Oviedo. Y después Moisés le va a preguntar a Dani. Ok. ¿Are there windows in your house? Yes, they are. Okay. There are. There are. Okay. Okay. Okay, now you ask Dani. Okay, Losa, Dani. Losa. Is there any sugar in your kitchen? Yes, there is. Okay. Who else is missing? Veamos quiénes más están pendientes. Ilse creo que está pendiente. Yes. Ok, preguntémosle a Ilse, porfa. Okay, is there a lamp in your house? A lamp? Yes. Yes, yes. Yes, there is. Ok, now Ilse, you ask, preguntémosle, déjeme ver, a Sandrita Flores. Is there a picnic table in your house? Hola. Sandri. Hola, Sandri. No, there isn't. Okay. Now, okay. Sandrita, preguntémosle a Gaby. No he escuchado a Gaby. Gaby, is there a mirror in your bedroom? Yes, there is. Okay. Ahora veamos quién se nos queda para preguntar. Carlos Cruz. Ok, Gaby, pregúntale a Carlos Cruz, por favor. Ok, is there a microwave in your kitchen? Yes, there is. Yes, there is. Ok, great, nobody missing, nadie más se me queda. Ya no veo más manitas levantadas. Ok. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Now you know how to use there is and there are. And now you know how to say affirmative sentences, negative sentences, and also do questions. Ask questions using is there or are there. Okay? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para irnos a la pantalla de la plataforma. Vamos a ver. Let me see. Ok, vamos a la plataforma. Ahí tenemos en la sección 2.9, Knowledge Check, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener, dice, instrucciones, escriba cada oración de diferente manera seleccionando las palabras correctas. For example, I don't have a table in the bedroom. Or there's no table in the bedroom. Entonces, la primera es cuando yo digo, yo tengo, I have. ¿Se recuerdan que estuvimos haciendo ese ejercicio en las clases anteriores cuando decíamos que la casa tenía una puerta? And the house has a door. Ahí estábamos utilizando el verbo to have, el verbo tener. Pero aquí estamos utilizando there is or there are, que es hay, hay o no hay. A ver, entonces, for example, for the exercise, letter number one, it says, I have some chairs in the kitchen. Yo tengo algunas sillas en la cocina. Entonces, ¿qué significa? Que there are some chairs in the kitchen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, significa que hay algunas sillas en la cocina. Ok, number two, I have a stove in the kitchen.
Entonces, ¿qué puedo inferir? Si yo digo, there's a stove. Yes. Okay. Mm-hmm. Number three, it says, I don't have a refrigerator. So we can say, there's no, ¿verdad? There's no, porque es singular, porque solo es un fridge. Okay. Okay. No. Okay, number four. No. Who said? No. Okay, number four. I don't have curtains on the window. Entonces, ¿cómo sería? There are no curtains. Okay, number five. I don't have any rugs on the floor. So there aren't any. ¿Cómo debería ser? There aren't any. Pero son rugs. Son. La segunda, sí, porque lo que yo les decía, ¿verdad? No hay alfombras. Puede decir there are any, no hay ninguna, pero sin el NT, sin el N apóstrofe T, porque si no es doble negación. Entonces cuando ella dice there aren't any, ahí sí ya no, porque es doble negación. Solo podría decir there are any. No hay ninguna, ¿verdad? Entonces sí, entonces en ese caso la que más se aplica there are no rugs on the floor. Okay, so now vamos a repetir para que se nos quede un poquito este ejercicio con la respuesta correcta. Y luego vemos qué tenemos para mañana. Okay, number one. I have some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Okay, number two. I have a stove in the kitchen. There's a stove in the kitchen. There's a stove in the kitchen. Okay, number three. I don't have a refrigerator. I don't have a refrigerator. There are no refrigerators. I don't have curtains on the window. I don't have curtains on the windows. There are no curtains on the window. Okay, great. I don't have any rugs on the floor. Okay, great. So, for tomorrow, entonces, este día hemos logrado cumplir el objetivo y para mañana les queda a ustedes, aparte de ver el video de esta clase en la plataforma, también 2.10, el 2.10, que dice, by the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Entonces, van a hacer una lectura comprensiva, ¿verdad? Van a hacer una lectura comprensiva en... ¿Perdón, alguien me habló? Teacher, George. Sí, hola George. En la plataforma, en la número 5, la número 4 es la que lo acepta como la correcta. Que dice, there are any, ¿sí? De verdad. Sí. Pues mire qué interesante, porque veamos el video, porque yo vi en el video algunas excepciones para no generar doble negación. Pero si en la plataforma se la da la correcta, póngalo, pero me parece a mí que hay un detallito que revisar en la plataforma, porque sería como una doble negación, ¿verdad? No sería lo correcto entonces, de esa manera. Es lo que yo tengo entendido, porque es una doble negación. There are not any. Entonces, not any es como doble negación, pero revisemos a ver qué ejemplos les da.
¿verdad? Okay. Y ese sería quizá un punto de discusión para la próxima clase. Yo también les prometo que voy a ver el video detalladamente. Okay. Ahora, la siguiente es Reading Two Special Houses. Aquí vamos a leer un artículo en esta parte de la plataforma de dos casas especiales y después que ustedes escuchen el video van a completar las preguntas, ¿verdad? Si mal no estoy, en el siguiente, ahí está, dice Knowledge Check. Y nuevamente les pregunta, dice, Sandra Cisneros House, y le dice, there is, there are, entonces ustedes tienen que ir retomando de las respuestas que ahí aparecen, ¿verdad? Three chairs, many books, de la lectura. Colorful paintings, yes. Porch with a pink floor, two beds in the floor, wood burning stove. Entonces ustedes van retomando y van rellenando en esa parte del ejercicio. ¿Verdad? Entonces, si tienen dudas, pues estoy a la orden. Vamos a revisar cómo aparece en el video, ¿verdad? Porque yo sí lo he manejado así, de que no se deberían de usar dobles negaciones en una oración, pero lo podemos ver cómo lo está interpretando. Luego que hagamos eso... luego que hagamos eso, vamos, ya para el día de mañana nos vamos a enfocar en los trabajos, ¿verdad? En las professions and occupations, en the activities we do. Así que para mañana les pido que investiguen cuál sería your job position, cómo se dice su puesto de trabajo en inglés, and that you can have at least one or two features or activities, main activities of your job position. Entonces la tarea para mañana es que puedan decir cuál es su puesto en inglés y al menos dos grandes actividades de su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, my name is Patricia and I am teacher and one main activity for me is to teach my students and to grade exams, ¿verdad? Entonces ahí les dije que mi nombre era Patricia, que soy profesora o docente y que mis actividades principales es enseñar a los alumnos, trabajar con los alumnos y además calificar exámenes, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces eso... Hacer exámenes. To grade. Grade es calificar. Ajá. Puedo decir to elaborate exams or design, diseñar o elaborar exámenes, pero cuando yo digo grade es evaluar, ¿sí? Una consulta, por ejemplo, el any que estaba diciendo es como que digamos ninguna. Exacto. Ajá, por eso dijiste que no hay que hacer doble negación. Ajá, es que como que no hay... ninguna. No hay... Hay ninguna alfombra en el piso. Ajá. Así. Ajá. Pero lo vamos a revisar. Voy a revisar yo el video también para ver por qué es que sí le da respuesta correcta. Yo ya hice esa tarea, pero no me recuerdo cuál fue la que puse. Voy a chequearla. Ajá, chequemos a ver cómo aparece. Yo la hice igual. Igual, teacher, me parece la última, la opción 4. La correcta. Ajá. Sí, bien raro porque yo sabía que no aceptaba double negations, pero está bien. Veamos el video y voy a ver, yo tratar de entender desde qué perspectiva lo está interpretando para que lo ponga como correcto. Pero básicamente es que ustedes sepan utilizar there is, there are, ¿verdad? Y cuando es I singular y cuando es I plural y cuando también es lo contrario, ¿verdad? No hay singular, no hay plural. Veamos el video nuevamente. Si podemos, yo también lo voy a ver para poder clarificar esa parte en la siguiente clase. Y sí les pediría que de tarea, por favor, lo que les acabo de pedir, ¿verdad? Su posición dentro de su trabajo y dos actividades. Hagan el esfuerzo de indagar cómo decirlo en inglés, porque con eso vamos a empezar mañana. Okay, see you tomorrow. I have enjoyed being with you. So thank you so much. And I hope to see you tomorrow at the same schedule like today. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.